Hola gente, ¿qué tal? Soy Necro y estamos aquí en Diablo Terrible Souls, en el parche 2.4.1. Estamos en la temporada 6, en este caso en Hardcore. Y en este vídeo vamos a hablar de la conquista y las estrellas se alinean. Si habéis visto el vídeo de Maldición, que lo subí hace unos días, veréis que es exactamente igual. Lo único que hay que hacer es que os vais a venir al acto 5, a Vereda de los Ahogados, y vais a buscar un montículo en el cual va a aparecer la misión La Turba Maldita. En esa misión lo que pasará es que nos va a aparecer un cofre que tiene un spawn de monstruos tan alto que somos capaces de matar a más de 350 enemigos en el tiempo que dura. Mi recomendación, que utilicéis el equipo de Mago Fénix con Chant Todo o que utilicéis el equipo de Demon Hunter con Esencia Profana. Los dos van francamente bien porque tienen muchísimo daño de área y muchísima área. Entonces, os voy a enseñar el vídeo de la zona, ¿vale? Lo que es el sitio que tenéis que buscar, es una especie de montículo. Y que también os puede salir la misión de tomar la colina. Pero bueno, si os aparece el montículo y no está la misión de tomar la colina, ya sabéis que es la de la turba maldita. Es el cofre. Entonces, simplemente os posicionáis cada uno en una esquina y a matar bichos. Es en T10, hay que hacerlo con el máximo equipo posible. Es muy rarito que os maten ahí porque la mayoría de los enemigos son blanditos, pero tenéis que matar a muchos, así que llevad daño, llevad mucho daño. Y gente, buena suerte, os dejo con el vídeo, no tiene más. Si queréis una explicación un poquito más detallada y un poquito más larga, miraos el vídeo de Maldición, que la subí hace unos días. Y nada más, gente, nos vemos.